semana está sobrado. Está sobrado. Mamá, yo creo que llegó el momento de que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. No podemos dejar que mi papá siga decidiendo todas nuestras vidas como lo acaba de hacer con Susana. Tu papá dijo que iba a cambiar. ¿No te das cuenta de lo que acaba de hacer? Le acaba de destruir la vida a Susana. Probablemente la va a hacer infeliz por el resto de sus días. O tal vez la salvó, ¿no? ¿De qué? ¿De tomar sus propias decisiones? No. Alejándola de él, yo creo que le hizo un gran favor. En eso estamos de acuerdo, seguramente sí, pero no era la forma. Bueno, mi amor, yo me tengo que ir, yo me voy a ir a trabajar. No, mamá. ¿Por qué no más bien aprovechamos el día para pasarlo juntos y pensar en cómo solucionar este problema, no te parece? No, mi amor, yo no quiero pasar más tiempo aquí en la casa, yo me voy. Vete para el colegio, bueno, mi amor, y hablamos después. Chao. Mamá. Mamá, por favor, por lo menos porque no te esperas si yo te llamo un taxi. No puedes manejar en ese estado. No, mi amor, no te preocupes. Yo estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy tranquila. Muy tranquila. No voy a dar un paso atrás. Yo no puedo dar un paso atrás. Mamá, pues por lo menos espérate, me llevas al colegio. ¡Mamá! ¡Listos! Sí. Bueno, chicos, ¿a dónde quieren ir? ¡Al mar! No, chiquito, eso está muy lejos. ¿Qué tanto? Como 1000 kilómetros. ¡Qué vaina! ¿Y ahora qué hacemos? Sorpresa. Yo sé a dónde los puedo llevar. ¿Y yo los puedo acompañar? Por supuesto, Conchita. Usted puede venir con nosotros. Conchita, ¿usted no tiene el teléfono de Pepe para ver si nos lleva? Claro que sí, ya se lo consigo. Pocholo, ¿y cuándo vamos a arreglar el problema del colegio? Ah, sí. Por estar pensando en tantas pendejadas, se me olvidó. Pero le prometo que esta semana arreglo ese problemita. Ay, pero seguro, porque ya estamos aburridos de estar encerrados en esta casa. Aquí está el número. Bueno, muchachos, vamos a pasar un día, como dice mi amigo chiquito, bacanísimo. Hola, Sara. ¿Tu papá no va a venir hoy a estudiar? No. ¿Porque le pasó algo? ¿Está enfermo? No, está mejor que nunca. ¿Y entonces por qué no va a venir? Porque no se le dio la gana. Sara, no tienes que ser tan agresiva conmigo. Sí, y usted sabe por qué. Muy bien, como quieras. ¿Sabe qué? Le voy a contar por qué no vino mi papá. ¿Usted me cae tan mal? Mi papá no vino porque se acaba de noviar con la mujer de su vida. ¿Y eso por qué me tendría que molestar? No sé. Esta es mucha. Mire, yo necesito esa dirección. Sí, es que la profesora Margarita y yo somos muy amigos, pero búsquela por ahí, búsquela, hombre, haga su trabajo, por Dios, ¿qué? ¿Qué? ¿Me la busca, no? No. ¿Qué? Pablo, necesito más pastillitas mágicas. ¿Le funcionaron bien? Gracias, hermano. Esas pastillitas me arreglaron la vida. ¿Tiene más? Claro, claro que tengo más, pero nena, mira, lo que pasa es que eso que yo leí fue una muestrica gratis, ¿sí me entiende? De aquí en adelante esto vale. ¿Cuánto? El frasquito de 10 cápsulas, 100 mil pesos. ¿Está loco? Mi amorcito, la calidad cuesta. Y tú sabes que los productos de mi papi son excelentes. Tú puedes dar fe de ello. Sí, pero yo no tengo tanta plata. Bueno, está bien. Yo te hago un descuento del 50%, pero con una condición. Lo que sea, Pablo, lo que sea. Tú me promocionas el producto durante algún tiempo, no sé, unos 3, 4 meses, algo así. Y yo te hago una oferta sobre el precio muy, 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 muy especial. ¿Listo? ¿Sí? Sí, ya. Las disfrute, ¿no?
Oiga, ¿me consiguió la dirección de la profesora Margarita? Pero para allá. Eso, eso, así me gusta. ¿Es esta? Listo, gracias. Señorita, lo siento, pero la tarjeta está bloqueada. ¿Está segura? Sí. Me imagino que ustedes reciben dólares. Claro, pero de todos modos necesitamos una tarjeta de crédito. Mire, necesito pagarle un par de noches por adelantado, ¿puedo? Sí, pero los consumos son en efectivo porque tiene que entender que su firma no la podríamos recibir. Sí, yo sé, no importa cuánto es. Un momento. Lo siento mucho, Natalia, pero así es la vida. Usted tiene que entender que eso es lo normal, que los hijos se vayan de la casa, que emprendan su propio vuelo. Gracias. Sí, pero no de esa forma. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Nicolás es un enfermo. Ay, sí. ¿Para qué le digo que no? Si yo he notado al doctor muy extraño, con una agresividad y un nerviosismo. Así ha sido siempre. Salud. Salud. ¿Y usted no ha pensado en el divorcio? ¿Cuántas veces no he pensado en eso y no he sido capaz? Es que la verdad es que usted es una mujer muy bonita, muy joven, muy inteligente. Usted tiene derecho a disfrutar la vida al lado de un hombre que la valore por todo lo que es usted, por todas las cualidades que tiene. Muchas gracias. Ya sabe que puede contar conmigo para lo que se ofrezca. Lo que necesite solo es que me avise, yo voy a estar ahí pendiente. ¿Le puedo hacer una pregunta? La que sea. ¿Usted por qué? ¿Por qué nombró a Pilar como jefa mía? ¿No se supone que yo era la jefa de mi departamento? Sí, sí. Lo que pasa es que... Buenos días. Mire. Perdón, no sabía que estuviera ocupada. Ay, tranquila, aquí hablando del rey de Roma. Qué bueno que están las dos juntas porque yo tengo que hablar con ustedes. ¿Y así es el mar? No, chiquito, el mar es mucho más grande. Millones de veces más grande. Y usted nos va a llevar, ¿cierto? Sí, ojalá. Vamos a ver si más adelante. ¿Por ahí en cuánto tiempo vengo a buscarlos, don Pocholo? Por ahí en un par de horas, pues. Listo, entonces nos vemos ahora más tarde. Pocholo, ¿qué? Hay un problema. ¿No sabe nadar? No, pues tampoco. Pero es que no tenemos vestido de baño. Qué bruto, se me olvidó eso, ¿no, Pepe? Cambio de planes. Tenemos que ir a comprar unos vestidos de baño. Ah, no se preocupe, don Pocholo. Allí cerquita hay un almacén donde venden de todo eso. Bueno, pues vamos. Vamos, 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 vamos. Buenos días. ¿Cómo están? Regular. ¿Y usted? Bien. ¿Y eso? ¿Qué le pasa? ¿Tiene la misma enfermedad que su amigo Álvaro? ¿Cuál enfermedad? No sé, pero no vino hoy al colegio. Ah, sí, ya sabía. Parece que está resolviendo unos problemas personales. Quien ve a Álvaro tan modosito y tan tímido, ¿no? Y el éxito tan grande que tiene con las mujeres. Ah, ¿y usted cómo sabe eso? Pues ya ve, yo lo sé todo, don Diego. ¿Y por qué siento un tono de celos? No me haga reír. Ojalá pudiera. ¿Y por qué no lo intenta? ¿Cómo así? ¿Por qué no me invita a salir esta noche? No me tome el pelo, Margarita. No le estoy tomando del pelo. Estoy hablando en serio. ¿Qué dice? Ese man está sobrado. Ese man está sobrado. ¿Y usted está seguro que estos no son esteroides anabolizantes? Que no, hombre. Son suplementos vitamínicos que hace mi papi en su laboratorio. Mire el frasco, ahí dice. De venta libre, por ahí dice, mire. Ok, ¿y esto cuánto vale? Nada. La primera muestra es gratis. Y si usted ve alguna mejoría en el desempeño de los equipos, pues ahí sí negociamos. Mire, Pablo, yo no creo que el colegio tenga presupuesto para estas cosas. Ay, fresco, yo hablo con Acuña y lo convenzo. Apenas vea que sus equipos no pierden ni un partido, me va a comprar toda la producción, va a ver. Un momentico, si estos equipos de este colegio no pierden ni un partido es porque precisamente tienen un excelente entrenador.
Sí, 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 también. Pero esto nos va a ayudar, créame. Bien. Bueno, vamos a probar, ¿no? Pero eso no es todo. Aquí le traje un regalito. ¿Y esto qué es? A ver, le explico. Usted siempre ha estado tragado de la profesora Margarita, ¿no es cierto? Sí, sí, pero ella no me bota ni la hora. Pues trate de que le dé la hora. Tómese una pepita de esas y va a ver que en el futuro no se va a poder olvidar de usted. ¿Y acaso esto qué es? ¿Viagra o qué? Ay, no, hombre. Es un producto 100% natural que garantiza unos excelentes resultados. Tanto así que ya se exporta a China. Un momentico. Excelentes resultados. No lo entiendo muy bien. ¿Usted me está diciendo que yo me tomo una de estas y la mujer cae rendida a mis pies? No sea bruto, Elkin. Primero tiene que adobarla, crear el momento romántico perfecto. Y antes de darle de baja, se toma una de esas y... ¡tenga! La castiga toda la noche. Qué interesante, ¿no? Invítela a salir, dele un par de traguitos y listo el pollo. Dos cucharadas de caldo y mano a la presa, ¡devórela! Eso sí, si quiere probar, que sea con alguien que le pare bolas, para que vea que yo no digo mentiras. Ya sé, voy a probarlo con Fidelina, que está que bota la baba por mí. Vaya duro. Matador. Pues sí, ¿no? Va a tocar. ¿Y qué más, Frankie? Bien. ¿Qué? ¿Nos dejó solitos? No. Sí. Sarita, acuérdese lo que le dije, ¿no? Chao. Sí, Frankie, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Será que la puedo invitar a comer algo? Sí. ¿Sí? Sí. Pero el problema es que lo que quiero comer no lo venden aquí en el colegio. Dígame que yo se lo consigo. Bueno, la verdad, hace rato quiero comerme un eclair. El que venden en la pastelería francesa de allí, la verdad, no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo sé dónde. Ya se la consigo. Ok, listo. Entonces cualquier cosa te estoy llamando, ¿vale? Chao, que estemos bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo iba a olvidar un rostro tan lindo como el tuyo, Susana? Sí. Si alguna vez me dijo que si yo lo llegaba a necesitar, usted me podría ayudar a conseguir trabajo o algo así. ¿Se acuerda? Sí, claro que me acuerdo. ¿Y sigue en pie la propuesta? Por supuesto, muñeca. Dime cuáles son tus problemas que yo te los soluciono inmediatamente. ¿Muy deprimido, mi amorcito? ¿Qué le importa? O sea, es el único que se le ocurre meterse con la hija del jefe. A ver. Mire, Amanda, ¿quién le dijo? El que menos corre vuela, mi amor. Tu mamita me lo contó todo. Qué belleza. Ahora los problemas familiares son del dominio público. Pero yo soy como de la familia, Andresito, y no se ponga triste que esa niña no le convenía. Más bien camine y yo lo consuelo. ¿Sabe una cosa, Amanda? ¿Por qué no deja de joderme la vida y se larga una buena vez? ¡Déjeme en paz! Bueno, como tú quieras, tú lo dijiste, ¿eh? Pero el día que necesites no me vayas a buscar porque te voy a contestar con la misma grosería. Está bien, entonces adiós, mi amorcito, que sufras mucho. ¡Mua! ¿Y qué me tocaría hacer? Muy sencillo, ser amable, solamente ser amable. ¿Qué tan amable? Hasta donde tú quieras. Mire, señor. Mario. Mario Mejía, mucho gusto. Mario para mis amigos. Bueno, Mario, yo sé muy bien cuál es su trabajo, a mí no me tiene que engañar. Porque más bien empezamos por el principio. ¿Tú dirás? Tengo un plan. Antes de empezar a trabajar con usted, me gustaría subir mi cotización. ¿Entiende? No. Es muy fácil. Simplemente me gustaría ser un hombre como modelo o como reina de belleza. Interesante, muy interesante. Mira, sería un tiempo de un año, pero imagínense cuánto se valorizaría su inversión. Interesante, muy interesante.
Los filósofos naturales, dentro de los cuales se encontraba Heráclito, creían que el ser se encontraba dentro de los elementos de la naturaleza. Es así como... Muchachos, ¿dónde está Frankie? Seguramente se voló del colegio, profesor. Usted sabe perfectamente que no es capaz de hacer algo así. Profesor, ¿se lo busco? No, tranquila, Violeta. Debe haber alguna excusa para su ausencia. Sigamos. Ay, creo que es la primera vez en su vida que están en una piscina. Sí, no, Conchita. ¿Cómo es posible que a estos niños se les niegue los placeres de la infancia? Sí, pero gracias a ustedes, ahora están absolutamente felices. ¡Twitter, no! ¡Twitter, no, que es hondo! ¡Twitter, no! ¡Twitter, hay pocholo! Yo no estoy haciendo esto por plata. Yo tengo toda la plata del mundo. Yo lo único que quiero es que los hombres, que son unos imbéciles, estén de rodillas ante mis pies. Tus razones son absolutamente válidas, Susana. Entonces ya entiende cómo se la arreglo conmigo. Perfectamente. De hecho, tengo un presentimiento, ¿sabes? Creo que tú y yo vamos a ser grandes socios en este negocio. ¿Ya sabe cuáles son todas mis condiciones? Desde mañana mismo comienzo a mover mis influencias, no te preocupes. Me falta una cosa. Para arreglar el negocio, quiero un adelanto. Claro. Dime cuánto. Twitter, ¿usted cómo se le ocurrió meterse en la parte honda de la piscina? Se pudo haber ahogado, amigo. Pocholo, por Dios. Twitter es sordo. Ah, sí, se me olvidaba. Qué bruto soy. No, Pocholo, usted es un héroe. Dios mío, ¿por qué me está pasando todo esto? Ay, Pocholo, no se preocupe. Más bien yo voy a estar pendiente de que Twitter se quede en la parte pandita con los niños chiquitos. Bueno. Venga. Cuidado, cuidado. ¿Listos? Uno, dos y... Pocholo, ¿y ahora qué va a hacer usted con toda esa ropa mojada? Sí. ¿Qué va a hacer? Es verdad, Conchita. Yo creo que voy a llamar a Pepe para que pase ya por nosotros. Sí. ¡Qué susto tan macho me metí! No, pues terrible. Voy. Ay, no puede ser. Francisca, por favor, necesito hablar con usted 5 minutos. Patricio, ¿cuántas veces le tengo que decir que ya no quiero volverlo a ver? Por su culpa acabo de perder al hombre más valioso de la vida. Por Dios, desaparezcase de mi vida. Francisca, por favor, yo solamente quiero... ¡Usted nada! ¡Usted nada, Patricio! ¡Lárguese si no quiere que llame a la policía! Está bien, cálmese. ¡No me calmo, no me calmo y no me calmo! ¡Se me larga de aquí! ¡Lárguese, maldito! ¡No quiero volverlo a ver! Es un placer tenerlo por aquí, doctor. Acá debo tan agradable sorpresa. Hombre, muchas gracias, Joaquín. Estoy buscando a Natalia, la verdad. Ah, con mucho gusto, ya se la llamo, pero antes le quería hablar una cosita. ¿Cómo de qué? Es que esta mañana estuvo Natalia aquí en mi oficina y me contó lo del problema que tuvieron con su hija. Sí, sí, ya no tuve otro remedio que hacer eso. Sí, claro que... Lo que hace uno con los hijos a veces es malinterpretado, ¿no? Pero quiero decirle que estoy 100% con usted, que creo que actuó muy bien. Dime una cosita, ¿qué te dijo Natalia? ¿Para qué entrar en detalle en este momento?
El caso es que estoy de acuerdo, doctor. Usted tuvo la firmeza y la entereza que se necesita en este caso con los hijos. Lo felicito. Muchas gracias, Joaquín, de verdad, de nuevo. Yo creo que es la única persona que está de acuerdo conmigo. Claro que sí le digo que debería darle un poco de contentillo a Natalia. Regalarle una joya, cambiarle el carro, mandarle para Miami. Las mujeres se contentan con tan poco. No, 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 maestro, no, no. Este caso es diferente, va a ser muy difícil, vas a ver. Bueno, entonces en ese caso, mano dura y firme, que sepa quién es el que manda. Ese. Permiso, Joaquín. Ah, Pilarica. Le quiero presentar al doctor Larrea, uno de nuestros más importantes clientes. Sí, sí, mucho gusto. Nicolás Larrea, un amigo más. Encantada, señor Larrea. Pilar es la nueva jefe de mercadeo y publicidad y muchas otras cosas aquí. Ay, Joaquín, qué pena con ustedes interrumpirle la reunión, pero quería contarle que ya hablé con Natalia. Ah, ¿sí? Sí, aclaramos todo y decidimos que vamos a trabajar en equipo. Ah, qué bueno, qué bien, qué bien. Bueno, y no les quito más tiempo, supongo que tienen cosas muy importantes de qué hablar. Encantada, señora. Lo mismo le digo. Permiso. Uy, ¿quién es ese cacaíto, eh? Ah, Pillín, te la tenías bien guardada, ¿no? Pilar es la próxima mujer de mi vida. Divina, ¿verdad? Ah, carajo. No, preciosa, sí. Muy, muy linda esa niña. Sí, sí. Uf. ¿Podrías llamar a mi mujer? Con mucho gusto. Joycita, por favor le avise a la doctora Natalia que la estoy esperando en mi oficina. Ahí le dejo toda la oficina. Está la orden. Muchas gracias de nuevo. Me voy a adobar ese jamoncito. Oye, oye. Bueno, tenemos el reinado nacional del arroz, de la panela. Ah, el reinado nacional de la chapolera. Bueno. Ay, a ver, un momentico. No, estos reinados a mí no me interesan. Yo quiero ser señorita Colombia, participar en el reinado nacional de la belleza. Obviamente representando a cualquier departamento. Sí, Susana, pero tenemos un problema. Es que este tipo, el que maneja el reinado, no deja que sus candidatas hagan publicidad en ropa interior, ¿me comprendes? Y yo tampoco quiero. Yo quiero ser modelo de pasarela, de fotografía, pero nunca trabajar en ropa interior. Mira, Susana, te estás poniendo un poco difícil, ¿no te parece? Ok, por eso la comisión va a ser más alta, un 25%. Ya le dije, a mí la plata no me interesa. Yo solamente quiero joderle la vida a mi papá. ¿Tú qué haces aquí? Necesito hablar contigo, Natalia. Por favor, siéntate. Mira, hay cosas que probablemente tú no sabes de la vida de Andrés. Y eso, en parte, explica la decisión que yo tomé. Ya no me importa, Nicolás. Susana ya se fue. Algún día me lo vas a agradecer. Por el momento, solo quiero que sepas que mi sobrino está enredado con una vieja ramplona de quinta categoría, lo más clase media que te puedas imaginar. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque tu queridísimo doctor Mitriotti el otro día los encontró en mi oficina fornicando. ¿Te puedes imaginar? Oh, entonces, yo no iba a permitir que ese desgraciado se burlara de los sentimientos de Susana. ¿Tú estás hablando en serio, Nicolás? ¡Natalia! El hecho de que sean primos no tiene la menor importancia. Te repito, yo no iba a permitir que ese muchacho se burlara de los sentimientos de Susana. Eso jamás de los jamases. No tengo nada más que decirte, Natalia. Espero que lo comprendas muy bien. Mi única intención en todo esto era proteger a nuestra hija. Así eso implicara la incomprensión y el desprecio de todo el mundo. Bueno, muchachos, para mañana quiero que por favor se lean la poética de Aristóteles. También quiero que traigan un cuadro con todas las definiciones de sus elementos. Puede ser de una telenovela, un seriado, lo que ustedes escojan. ¡Silencio! ¡Silencio! Don Frankie, ¿no le parece que es un poco tarde para llegar a clase? Ya estamos acabando. Sara, con mucho cariño. ¿Pero qué es esta ridiculez, por Dios? Pero un momentico, señor Pérez, ¿le parece muy ridículo?
Absolutamente, ¿a usted no? No, a mí no, para nada. El corazón tiene caminos que la razón no entiende. ¿Qué? ¿Lloro? No, no llore, sálgase. Pero profesor, si ya estábamos terminando la clase. No me importa. Es más, va a quedar anotado en el registro de la clase. Por favor, fuera. Usted sí me la tiene al rojo, ¿no, maluco? ¡Fuera! ¿Al menos podría despedirme de Romeo y Julieta? ¡Fuera! ¡Esco, esco, esco! Bueno, ya saben lo de mañana, muchachos. Por favor, no se les olvide. ¿Doctor? ¿Doctor? Qué rico verlo. Buenos días, señorita. ¿Cómo le va? ¿Qué tal esa frialdad? Ni que no nos conociéramos. Por favor, guardemos la distancia, ¿sí? Claro, se me olvidaba que ahora la señora está trabajando aquí. Y el que tiene que guardar las distancias es usted. A ver. Yo no tengo por qué aguantarme sus impertinencias. Le pido un permiso. Hombres. ¡Hola, Pachita! ¿Cómo les fue? ¡Uy! Del triple encuentro. ¡Chiquito! ¿Usted verá lo que nos pasó? Ya sé, claro. A don Pocholo se le olvidó el vestido de baño. No. Twitter se metió en el hondo de la piscina y casi se ahoga. ¡Dios mío! Pero Pocholo se metió y lo rescató. Sí. Pocholo es un héroe. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué no sube y se cambia que necesito hablar con usted? Frankie, le agradezco el gesto, pero le voy a pedir un favor y no me haga quedar en ridículo frente a la gente, ¿sí? Pero usted dijo... No importa lo que yo haya dicho. Era una broma. Ah, ya. Mire, sí, no se sienta mal. La verdad... no debí haber hecho eso, qué pena. Lo hice con mucho gusto. Sí, sí, yo sé. Otra vez, lo siento, lo siento. Quiero pedirle un favor. Sí, claro. Que no se burle de mí. Franklin, ¿sabe una cosa? Usted me parece un bacán. Yo sé. Mire, si alguien hubiera hecho algo así por mí, se lo juro, me hubiera enamorado de por vida. ¿De verdad? De purita verdad. Mire, para demostrárselo, le voy a regalar algo que le va a arreglar la vida. ¿Qué es? Tómesela y después hablamos. Según mis averiguaciones, tío, la queja más frecuente de todos los pacientes es cómo los médicos los tratan durante el posoperatorio. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la amabilidad que ellos les exhiben cuando están tratando de convencerlos se les olvida justo cuando ellos están quejando acerca de alguna falla en el servicio. Perdón, tío. ¿Aló? Mire, no me pregunte por qué. Y así usted sea el miserable más grande que yo he conocido en toda mi vida, todavía lo sigo queriendo. ¿Y dónde estás? Estoy en el mismo hotel. Quiero hablar contigo. Está bien, está bien. Entonces, nos vemos esta noche, ¿listo? Ok, chao. ¿Quién era? Tío, una amiga argentina que acaba de llegar. Quiere verme esta noche. Bien, chino, así se hace. Dele materile a todas sus amigas. Mate las penas de amor en otras camas. Pero eso sí, olvídese de Susana para siempre. ¿Qué pasa con Pocholo, que no baja? Creo que se está bañando. Seguramente se está poniendo bonito para usted. ¿Está triste? No. Sí. Sí, muy triste. ¿Por qué? Ay,
que no sé si estoy siendo la mujer más sensata o la más estúpida del mundo. No me entiendo. Yo tampoco. ¿Usted está brava con Pocholo? No, no, yo no estoy brava con Pocholo. Yo estoy brava conmigo misma porque lo tengo que dejar ir. ¿Y por qué? No, no entenderías. Yo entiendo muchas cosas que usted no se imagina. Ay, gata, a ti te hace falta mucho por vivir y muchas penas para que puedas entender lo que yo estoy pasando. Ay, Pachita, no lo deje ir. Pocholo es el mejor hombre del mundo. Yo sé. ¿Y entonces? Simplemente hay cosas que no pueden ser. Yo los voy a dejar solos. La castigaste. ¡Ey! ¡Qué galán! Cuente cómo le fue con la dama. No se meta conmigo. Ay, viejo Frankie, cuente detalles. Esa invisibilidad de irle a comprar un pastelito a la tienda. Hermano, ¿eso qué quiere decir? Nada. ¿Y lo de la bombita? No. ¡Qué detalle tan divino! De verdad, a mí casi me hace llorar. De verdad. Pablo, que no se meta conmigo. Hermano, no sea optimista. Una mujer como Sara jamás se va a fijar en un hombre como usted. Si es que a usted se le puede llamar hombre, claro. Pablo, que no me joda. ¿Vio, Frankie? ¿Sabe qué? Si quiere un día de estos, usted me busca y yo le doy unas clasecitas de cómo tratar a una mujer. Para comenzar, le voy a dar unos consejitos gratis. Hágase algo para ese acné juvenil tan asqueroso que tiene. Cómprese un champú anticaspa y, sobre todo, cuídese ese mal aliento, hermano, porque qué cosa tan brava. Se lo advertí, Pablo. ¿Qué? ¿Qué te va a hacer? ¿Me va a pegar o qué? ¡Ah, véngase! El día que usted entienda lo que es el amor, le va a pegar. Pero el amor no merece una basura como usted. ¿Sabe qué? Pensándolo bien, le va a dar un adelanto. ¡Véngase a ver, hermano! ¡Véngase! ¡Déjelo! ¡Déjelo que se muera! Voy a ser muy breve y perdóneme la crudeza. Créame que he tratado de ser lo más sensata posible, pero definitivamente no puedo seguir viviendo en la misma casa con usted. Así que, con todo el dolor de mi alma, tengo que pedirle que se vaya de aquí. ¡Frankie! ¡Frankie! ¿Frankie, puedo hablar con usted? No. Discúlpeme, ¿sí? De verdad, yo estoy muy apenada con usted. ¿Me importa? Ay, sí importa. Yo quería hacerle una broma, pero se me fue la mano. Ya sé. Mire, el detalle fue muy lindo y se lo agradezco en el alma. No me diga mentiras. Tiene razón. Yo voy a ser sincera con usted. Yo estoy pasando por cosas muy difíciles y no quiero ni puedo enredarme con ningún hombre. Y si así pudiera, no lo haría conmigo. Tiene razón. Pero para evitarnos estos momentos tan hartos, olvídese de mí. Voy a intentar. Mire, yo no le quiero dar falsas ilusiones. Pero lo único que le puedo ofrecer es mi amistad sin condiciones y sin compromisos. Para mí es suficiente. La entiendo perfectamente. ¡Qué alivio! Cómo cambian las cosas de un día para otro, ¿no? Sí. Bien. Voy a avisarle a los niños que nos vamos de aquí. No, no, Pocholo. Los niños no se tienen que ir. Yo me quiero quedar con ellos. Yo quiero dedicarles toda mi energía y toda mi atención para que puedan entrar a estudiar y que de alguna manera vuelvan a la normalidad. ¿Seguro que no va a ser una carga para usted? Segurísima. Puede que esto suene muy egoísta, pero de alguna manera esos niños son como mi tabla de salvación.
¿Por qué está yendo en contra de sus sentimientos, Machita? Por una razón muy sencilla. Porque usted es tan importante y tan valioso para mí que no lo quiero sacrificar. Déjeme tomar ese riesgo. No, Álvaro. A veces es necesario amarrarse el corazón y tomar decisiones que, aunque le partan a uno el alma, el tiempo nos va a demostrar que es lo más conveniente. ¡Vaya! Quite esa cara así, que no es el fin del mundo. Pero casi. Mire, le propongo una cosa. ¿Por qué no me acompaña? ¿A dónde? Quiero darle una sorpresa a dos personas muy importantes para mí. Compasión no, Sara. Y no es compasión, Frank, es interés. Yo necesito que alguien me ayude. Siendo así, con mucho gusto. Lo estuve pensando y me parece que Natalia perfectamente se podría hacer cargo de los departamentos de recursos humanos y relaciones públicas. Ah, perfecto, me parece bien. Además, la verdad, mi fuerte es el mercadeo. Eso sí, lo que usted decida, para eso es la jefe. Gracias, Joaquín. Quería preguntarle algo. ¿Usted no ha contemplado la posibilidad de exportar sus productos? Pues ya estamos exportando, pero a los países vecinos, y con el consumo nacional estamos copados. Bueno, pero debería pensar en grande. Con esto de la apertura, si usted no abre los mercados, seguramente vamos a tener problemas futuros. Meo sí puede tener razón. Exacto. Se me ocurrió que con los contactos que tengo en Estados Unidos podríamos explorar el mercado y eventualmente iniciar la exportación a ese país. Es que lo que pasa es que a mí con los gringos como que no me gusta, la gente está fregada. No se preocupe, yo me haré a cargo de todos los trámites pertinentes. Además, admítalo, no sería bueno dejar pasar esta oportunidad. No, claro que no. ¿Cómo vamos a dejar pasar esta oportunidad? Y es que nuestros productos son muy buenos, porque ni siquiera los gringos los han podido copiar. Es que la materia prima es 100% natural. ¿Y entonces? Entonces tiene luz verde para lo que quiera. ¿Qué le parecería si saliéramos por ahí a un restaurantico a celebrar? Uy, divino, me encantaría. Pero desafortunadamente me comprometí con mi hija Violeta a ir donde su abuelita. Ah, bueno, en otra oportunidad era... Seguro que sí. Me parece exagerada la sanción que le impusiste a Andrés y no estoy de acuerdo con ella. Al fin y al cabo, Susana también es responsable de todo lo que pasó. Hombre, Andrés sigue trabajando para mí. ¿Y por qué yo nunca me entero de lo que pasa en la vida de nadie? Ay, no, Mariluz, por favor, no estoy para reclamo, de verdad. Hoy ha sido un día muy terrible. Discúlpame, Nico. Entiendo que estás deprimido, pero... me molesta mucho ser la última en enterarme de todo. Lo importante es que todo está solucionado, a pesar de que nuevamente volví a convertirme en el malo del paseo para mi esposa. Debe estar furiosa. Más que furiosa, para mí, está sufriendo otra de sus crisis nerviosas. ¿Crisis nerviosa o te está manipulando otra vez? ¿Cómo así? Nico, no seas tan ingenuo. Ahí donde ves a Natalia con su carita de yo no fui, ella sabe exactamente para dónde va. ¿Así? ¿Y para dónde? Tú eres el típico caso del cazador casado. A pesar de que siempre has creído que eres el que controla la situación, Natalia te maneja como le da la gana. ¿Ya le compraste la joya del mes o estás pensando en cambiarle el carro? Todas las anteriores. ¿Te das cuenta, Nicolás? ¿Hasta cuándo vas a seguir comprando el amor y la supuesta lealtad de una mujer que no te quiere? Hasta que la plata nos separe. El clima está caliente. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, señorita. Buenas. ¿Hay algún mensaje para mí? De pronto en el contestador de su habitación, pero aquí no han venido a buscarla. Bueno, mire, me va a quedar más tiempo del que tenía pensado. ¿Pudo solucionar el problema de la tarjeta? No, pero me va a quedar un mes. ¿Cuánto sería? Serían en total... 2.245.000 pesos sin consumos. Mira, acá hay 3 millones. Lo que sobra, pues súmelo a mis consumos. Es que me da jartera estaré pagando a toda hora. Cuando se acabe, me avisa. Bueno.
Ese man está sobrado. Quincito, yo sí sospechaba que usted era un excelente amante, pero es que... Ay, usted es como decirle, es como Don Michael Jordan en la cama. Ay, mi Fidelino. Ay, eso no es nada. Lo prometí usted, ¿verdad? Ay, si supiera el doctor Acuña todo lo que estamos haciendo en su sofá favorito. Nuestro sofá favorito. Porque de ahora en adelante yo voy a trabajar horas extras. Yo también. Ay, profesor, yo tengo ganas de probar hace rato una posición que viene en el libro de yoga. ¿Cómo es? Se llama el gran contribuyente y usted que es así como todo flexible. Ay, bueno, entonces contribuyamos. Venga, entonces. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Usted se hace bien atrás y espera. Yo me tengo que parar de cabeza. ¿No piensas comer? No tengo hambre. ¿Y ahora cuál es el problema? No sé si te has dado cuenta que hace falta alguien en la mesa. Claro que me doy cuenta. Susana me hace tanta o más falta que a ustedes. No me hagas reír. A ver, yo quiero pedirles a los dos que asuman esta situación en su verdadera dimensión. ¿Que según usted cuál es? Una medida desesperada para salvar a su hermana. Mire, la única medida desesperada que nos puede salvar a todos aquí es que usted se largue de esta casa. Alfonso. Voy a ser paciente, tolerante con sus críticas, con sus juicios contra mí. Pero les aseguro que en un mes, Susana está feliz, agradecida por todo lo que hicimos por ella. ¿Hicimos? Yo no tengo por qué seguir escuchando estas estupideces. Me voy a dormir. Que descanses. Ay, esta noche duermes en el cuarto de Susana. Buenas noches, Alfonso. Que descanses, mamá. ¡Hola! ¡Ya llegué! ¿Dónde dejo esto? Aquí en el comedor. ¡Papá! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Hola, papá? Hola. ¿Cómo estás? Don Álvaro. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Bien. Mira lo que te trajimos. ¿Y qué es eso? Eso es una sorpresa. Franklin y yo les vamos a cocinar para celebrar. ¿Celebrar qué? ¿No tienes nada que contarme? Sara, la estaba esperando porque quiero que empaque inmediatamente sus cosas. Nos vamos de aquí. Yo como que mejor me voy. Con permiso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué, Francisca? Yo no le voy a arruinar la vida a tu papá. No lo puedo creer. Sara, entiéndeme. Esto es un gesto de amor. Tu papá tiene derecho a ser feliz. ¿Qué tipo de argumento es ese? Yo no lo puedo amarrar el resto de su vida a una inválida como yo. No puedo creer que me esté diciendo esto. Esto ya es demasiado difícil para mí. No lo dificultes más. Qué tristeza. Yo creí que usted era la mujer de la vida de mi papá. Traicioné a mi mamá, a mi propia familia. ¡Qué decepción! Lo siento mucho. Perdió a un hombre muy bueno y se va a arrepentir toda su vida. Yo lo sé.